Espectadores, un día más a esta noticia Sierra de Cádiz. 12:04 de la mañana, casi 12:05 de la mañana. Estamos en riguroso directo como en estas jornadas pasadas. Ya llevamos varias semanas con este formato, que poco a poco iremos cambiando de alguna forma, sin perder nuestro compromiso con la actualidad, con el momento, con el directo. Y lo digo porque hay días que hay que contar noticias de una forma, hay que contar noticias de otras, pero lo que nos gusta es contarlas en el momento. Tenemos ese empeño de querer hacer una televisión actual, una televisión moderna, una televisión en la que puedes estar pendiente de todo lo que sucede y te lo podemos contar en el mismo momento. Y tratamos de utilizar los medios que tenemos para ponerla sobre la mesa. Fíjense, a mí se me acumulan los papeles sin ni siquiera haber comenzado el programa, ¿verdad? Y lo hace porque, bueno, me acaban de llegar los datos COVID y aunque tenía prevista un par de conexiones en directo ahora mismo, siempre le doy tanta importancia a los datos COVID, pero sobre todo hoy me encanta poderlos dar porque esos malditos lunes parece que empiezan a pasar a la historia, por lo menos en esta tercera ola, a ver si no se da la cuarta, que sería la clave de todo esto. Hay muy buenas noticias, hay que decirlo. La mala principal y fundamental es que se ha notificado un nuevo fallecido y esa, bueno, pues enturbia todas las demás, está claro. Y ya en la comarca son 116 fallecidos por COVID. El último que se ha notificado es en el municipio del Bosque. Pero digo, datos que empiezan a ser bastante buenos en cuanto a la pandemia, dejando a un lado, por supuesto, el tema del fallecimiento. Yo hoy quiero comenzar sobre todo por un dato fundamental de este fin de semana. En varios municipios de la sierra, ya saben que se concentraba en 5 municipios de la sierra: Alcalá del Valle, Alcalá del Valle, Olvera, Ubrique, Villamartín y Arcos, se han iniciado vacunaciones de franjas de mayores de 80 años, en algunos sitios mayores de 84, 85 años, pero la franja está ahí. Y bien, en torno a unas 400 vacunas se han venido a poner en cada sitio. Bueno, son varios días, son varios lugares, es difícil de cuantificar, pero lo cierto es que a nuestros mayores ya le están llegando las vacunas, o sea, y eso es una gran satisfacción. Mi abuela ya se la ha puesto, y supongo que la abuela de muchos de ustedes también, y eso a nosotros, aunque la nuestra tarde en llegar, lógicamente, porque estamos viendo la escasez que hay, pues ya es una buena noticia, ¿verdad? De hecho, este es el momento en el que se produjeron las vacunaciones en Arcos de la Frontera, donde fueron llamadas 400 personas de Arcos, de Algar y de Espera. Y eso en sí ya es una buena noticia, pero es que además los datos acompañan muchísimo, porque precisamente en Arcos, por ejemplo, la tasa de incidencia de hoy del COVID es de 142 por cada 100.000 habitantes. Una pasada. Una pasada, porque el municipio ha llegado a rozar los 340, algo así. Es decir, ha bajado ya 5 veces. Hay 5 veces menos, casi 4 veces menos, para ser exacto, de casos que en el momento cumbre. Pero es que además, si tenemos en cuenta datos del viernes 29, en la comarca de la Sierra de Cádiz ya hay menos de la mitad de casos de COVID. O sea que esto va avanzando. En concreto, hoy se han notificado 54 casos más, 54 nuevos, pero en el total ha bajado en 128. Hay 437 casos activos diagnosticados por PCR en los últimos 14 días en la comarca de la Sierra de Cádiz. 378,1 es la tasa de incidencia en la comarca. Esto es genial. Iré desgranando los datos poco a poco, pero déjenme decirle, Algar, Torre Aláquime, también Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra, tasa cero. Genial, genial, tasa cero, cero contagios. Pero es que ya empieza a haber gente como en Aucaz, que tiene uno, el Bosque tiene 4 casos, en el Gastor hay 9, también 7 tiene Setenil de las Bodegas, con la que ha pasado Setenil de las Bodegas, pues tiene 7 casos activos, Ubrique 33, con una tasa por debajo de los 200, Villamartín 34, con una tasa por debajo de los 300, Arco es un dato magnífico, con 44 casos solos, una tasa de 140, en fin, hay muchos datos muy buenos. En Espera, por ejemplo, la tasa 258, en Bornos la tasa 522,6, todavía Bornos estaría en cierre perimetral.
A partir del jueves, que es cuando se van a tener en cuenta los datos, evidentemente va a haber muchas medidas. Se van a levantar todavía más cierres perimetrales, se van a levantar, va a haber comercios no esenciales que van a abrir. Todo lo voy a ir contando, porque además el presidente de la Junta de Andalucía ha dicho que se podrían rebajar las medidas generales de aquí a final de mes, si todo sigue como va. Y los datos pues van siendo bastante positivos, porque incluso en la provincia ya la tasa es de 341,8, cuando el viernes era de 488 en la provincia y en la comarca. Hemos llegado a tasas de 803 el viernes 29, por ejemplo, en la provincia, y ahora ya estamos en una tasa en la provincia de Cádiz de 341. Es decir, los datos empiezan a ser positivos. Yo los voy a ir desgranando poco a poco a lo largo del programa, os iré dando más datos, pero sí que voy a empezar ya a tener las primeras conexiones en directo, que para eso fundamentalmente estamos aquí, a ver qué nos cuentan desde el directo nuestros compañeros. Creo que tenemos la primera en Villamartín, en la cooperativa agrícola de Villamartín, y hasta allí me voy a ir, que tenemos a Juan Manuel López, nuestro compañero Curro, que ya está con protagonistas para hablar de la actualidad de el campo, tan importante para nuestra comarca de la sierra como es el campo. Adelante, Curro. Bueno, Antonio, pues como prácticamente venimos haciendo, estamos aquí en la cooperativa del campo de Villamartín, estamos con su presidente, con Ramón Holgado. Ramón, buenos días. Buenos días. Bueno, y precisos días, porque este día estupendo, ¿no? Pues la verdad que sí, sobre todo porque ha venido acompañado, hombre, de unas últimas aguas que han venido muy bien al campo, y va sumando un poco también, hombre, para ir quitando un poco el déficit de humedad que tenemos en el suelo, ¿no? Es lo que te voy a comentar, que venimos periódicamente haciendo entrevistas con Ramón Holgado, que nos va hablando de la actualidad del campo. Y en este caso, ayer por ejemplo, cayeron sobre unos 15 litros aquí en la comarca, ¿no? Sí, yo creo que sí, que bueno, depende un poco de la zona, algunos sitios más, otros un poquito menos, bien. Pero en el entorno de los 15 litros por metro cuadrado. Este agua ha venido muy bien porque ya, bueno, hacía no hace mucho que llovió también, y la verdad, porque esto, como he dicho antes, va sumando, ¿no?, que lo importante, ¿no?, porque sobre todo para las plantas de verano, que tan necesario es que haya una acumulación de humedad en el suelo. Ahora mismo, bueno, pues ya la verdad es que la cosa se ha remediado bastante, y eso, hombre, augura un buen futuro, pues, sobre todo para las plantas de verano, ¿no?, entre ellos el girasol, que es un cultivo fundamental en los secanos de nuestra zona. Tenemos que decir también, hombre, que el año ahora mismo en el tema de los cereales, pues la verdad que están también muy bien. Esto no quiere decir todavía que tengamos nada asegurado, porque lógicamente, bueno, hasta el último momento, pues todavía tenemos que esperar un mes y medio, ¿no?, que son los meses vitales, que es la primavera, y ahí es donde intermitentemente tenían que caer dos o tres chaparrones, que es suficiente, ¿no?, para que el cultivo de los cereales pues vaya a buen término. Lo que sí es cierto que por ahora, a día de hoy, la tierra está cogiendo los jugos necesarios para criar las plantas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora mismo, hombre, ya la verdad es que todavía, bueno, y hombre, que todavía es quien dice que no vaya a llover más, ¿no? Con lo cual, pero ya es importante. Pero ahora mismo, con el agua que tenemos ya almacenada, tenemos acumulada, esto augura también, hombre, ya un buen año de girasol, ¿no?, y de planta de verano. También el tema de la arboleda, hombre, que aquí hay mucho, el tema de los olivar, los almendros y todo eso, pues lógicamente eso necesita que llueva suficiente para que haya humedad en el suelo y luego puede aguantar durante todo el año. Lo que también está aquí proliferando mucho por ahora aquí por la zona es el cultivo del pistacho, ¿no? El pistacho también, bueno, se están haciendo pruebas de ello, y por ahí creo que también mucho árbol, ¿eh? sí, exactamente. Aquí tenemos, hombre, un clima, la verdad, que yo creo que es muy idóneo para todo el tema de los cultivos estos leñosos, como es el olivar, el almendro, el pistacho, en fin, que está ahora un poco en periodo de prueba, de experimentación aquí, y la verdad que yo creo que también irá bien, y bueno, y ya en función de sus números económicos, sus resultados, números económicos, pues así ya se expanderá más o menos, ya eso exactamente, pero hasta ahora, ya digo, el cultivo y la zona, pues creo que, y los terrenos de aquí son idóneos para el desarrollo de estos cultivos. Ramón, como siempre hablamos, ahora mismo, ¿en qué estado se encuentra la PAC? ¿En qué situación?
Bueno, el tema de La Palma, la verdad es que se encuentra en un estado ahora mismo fatídico. Pues tenemos que decir que tenemos dos años de referencia, el año 2021 y 2022, que serán, ya que eso está ya aprobado. El gobierno no ha querido, pues, hombre, someterse a una interlocución con las comunidades autónomas para que cada una pusiera sus puntos de vista. Aquí donde Andalucía sale totalmente perjudicada, porque hay una convergencia que se va a practicar en los dos estos años, que son los que se han aprobado, que es una convergencia muy fuerte, que ya se venía aplicando un 6% y que ahora estamos en el entorno del 20%. Eso es una barbaridad, y lógicamente va a haber agricultores que sus derechos se van a ver muy mermados y a lo mejor otros un poquito aumentados. Pero la pérdida que vamos a tener en general va a ser, ya digo, de cientos de millones de euros que van a venir menos a Andalucía por este motivo. Vamos, y otra de las reivindicaciones históricas, por decirlo de alguna manera, que está haciendo los agricultores, es el tema de los carriles, de los caminos rurales, ¿no? ¿En qué situación se encuentran actualmente? Sí, bueno, efectivamente, luego el tema de la PAC, que no había terminado de decir, tenemos que también que apuntar que lo peor de todo, no solamente lo malo que es esto por las pérdidas económicas que vamos a tener, vamos a sufrir también una pérdida grandísima, por lo menos es lo que se apunta y lo que ahora mismo el ministro Plana y el gobierno actual que tenemos, que quieren para el año 2023, pues establecer una tasa plana. Si eso es así, lógicamente los intereses de Andalucía se van a ver tremendamente perjudicados, porque va a haber un trasvase de importes de millones de euros de aquí, de nuestra comunidad autónoma a otros territorios, a otras comunidades, porque son los que se van a salir beneficiados. Lógicamente Andalucía tiene unos mayores importes de derecho que queremos que se mantengan, y bueno, y que está ahí, porque ahora mismo la intención del gobierno es que el café para todo el mundo, y que lógicamente, bueno, por la, como he dicho antes, las demás comunidades se van a beneficiar a costa del dinero del bolsillo de los agricultores de Andalucía. ¿El tema de los caminos rurales? Bueno, el tema de los caminos rurales, eso es un mal endémico, de que llevamos ya sufriéndolo desde hace ya muchísimos años. Los caminos están fatal, no hay forma de que se arregle. Las administraciones, hombre, tanto la local, que bueno, que algunas veces hace lo que puede, pero la verdad es que también, hombre, yo creo que poco para lo que se podría hacer, porque lógicamente nosotros, hombre, los agricultores contribuimos con un IBI rústico, que yo no sé ese dinero dónde se destina. Por lo menos yo no digo que se vayan al quitamar todos los caminos y hacerlos nuevos, que sería lo deseable, pero por lo menos la conservación de los mismos, que hay algunos que están intransitables, no se puede pasar, y así llevamos ya años y años y años. No hay una normativa ahora mismo que de la Junta de Andalucía, que es bueno, que había librado una cantidad de millones de esto, pero nos damos también con un problema, que es los caminos que transcurren por las vías pecuarias. Esto quiere decir que, claro, que al transcurrir por estas vías pecuarias, pues no hay entendimiento entre las administraciones, porque eso depende del gobierno central, y no deja a la Junta de Andalucía tampoco, pues, actuar ahí como debiera, ¿no? Y eso, lógicamente, al final, lo que pasa es eso, es que tenemos los caminos intransitables, y así llevamos ya décadas, no años, sino décadas. Una reclamación histórica, porque nosotros vivimos viviendo con Ramón hace mucho tiempo. Pues Ramón, como siempre, muchas gracias por darnos a todos los pescadores de aquí de la Sierra de Cádiz una visión de la actualidad del campo desde la cooperativa. Gracias a ustedes por la cobertura que nos dais, y por lo menos con este medio podemos expresarnos y decirle a la opinión pública lo que actualmente está ocurriendo en el campo, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, pues Antonio, desde aquí, desde la cooperativa del campo de Villamartín, con su presidente, con Ramón Orgato, nos despedimos hasta otra conexión, hasta otro punto de la sierra. Bueno, pues ahí lo tienen, la situación ahora mismo del campo de nuestra comarca, pendientes de esa PAC, y del campo de nuestra comunidad, ¿no? En Andalucía siempre igual, siempre al final en todos los repartos, sea por donde sea, siempre terminamos perdiendo. Bueno, día de 28F, que nos queda poquito, pero sigamos tomando conciencia como tierra de cómo tenemos que luchar por lo nuestro. Dicho esto, bueno, pues os debo de anunciar que esta noche, bueno, esta tarde, a partir de las 8 de la tarde, tendrá lugar el Vía Crucis del Consejo Local de Hermandades de Arcos de la Frontera.
Nosotros venimos anunciando que íbamos a dar en directo este Vía Crucis, pero os tengo que reconocer la verdad, porque a mí me gusta contar la verdad. Le pido un ejercicio de transparencia a los políticos, pero yo la hago desde la televisión. A veces la televisión se adornan mucho las cosas, a mí me gusta decirla de una manera más sencilla. Al final se trata de un acto dentro de un templo que tiene unos muros así y que las conexiones en directo pues no son las más adecuadas en condiciones en unos espacios como estos, sobre todo en un lugar como el casco antiguo de Arcos. Y por eso vamos a irnos hasta allí, pero parece que en principio vamos a poder contar esta noche con el programa. Vamos a escuchar a José Antonio Paral, que está allí con protagonistas. Efectivamente, nos encontramos en la parroquia de San Pedro y les vamos a hablar hoy del Vía Crucis que organiza el Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Ya saben que el pasado miércoles comenzaba la cuaresma, era el miércoles de ceniza, y como marcan los estatutos de este Consejo Local de Hermandades y Cofradías, pues el primer lunes de cuaresma se celebra el Vía Crucis que organiza, como decimos, este consejo. Pero antes de nada, permítanme y pediré disculpas que me dirija a todos vosotros con estas gafas de sol, pero un problema en la vista me obliga a ello. Para hablar de este Vía Crucis, como muy bien les acabo de anunciar, vamos a hacerlo con la presidenta del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Marinieve Sánchez Tenorio. Gracias por acompañarnos en este día. Buenos días o ya buenas tardes. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que siempre estáis dispuestos a, bueno, pues a colaborar y divulgar todo lo que hacemos en el Consejo. Bueno, como muy bien hemos dicho, el pasado miércoles comenzaba la cuaresma con el miércoles de ceniza. Ayer ya tuvimos la oportunidad de celebrar el primer domingo de cuaresma y, como marcan los estatutos, hoy lunes, que es primero de cuaresma, se celebra el Vía Crucis. Efectivamente, como bien tú has dicho, hoy ya, bueno, pues el miércoles pasado entramos en miércoles de ceniza y hoy, como primer lunes, de como lo marcan los estatutos, pues hacemos el Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías, que, bueno, pues como nos encontramos aquí en este templo maravilloso, pues se va a celebrar aquí. La verdad que estaba organizado de otra manera, pero debido a la pandemia, pues los tenemos que celebrar de otra manera. Yo no sé si nuestros espectadores lo podrán comprobar, pero ya en el altar mayor se encuentra la imagen que va a presidir este Vía Crucis, que es la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, ¿verdad? Efectivamente, es el Cristo de la Buena Muerte, que es el que este año preside su también el Vía Crucis y también pues celebra también un muy especial, pues unos años que también pues también requiere que lo haga el Cristo de la Buena Muerte. Hay que recordar que el año pasado fue el único acto que se pudo celebrar antes de que tuviésemos ese confinamiento, ¿verdad? La única actividad, por así decirlo, del Consejo fue la del Vía Crucis y seguidamente ya vino ese confinamiento. Efectivamente, el año pasado pues tuvimos nada más que el Vía Crucis, que como bien dices tú, que después tuvimos, ya nos confinamos, pero la verdad que lo único que pudimos hacer fue el Vía Crucis, que fue con el Cristo Rey, como se le suele decir aquí en la borriquita, que fue trasladado a San Agustín y se hizo en San Agustín. La verdad que quedó muy bien por parte de los párrocos y por parte de la filigresía, quedaron todos muy satisfechos porque fue la primera vez que también la borriquita entraba en San Agustín. Entonces, pues la verdad que quedó un hecho que pienso que quedará para la historia. Bueno, un Vía Crucis, el de este año, que como muy bien estamos anunciando, será presidido por el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y un acto, un Vía Crucis, que presidirá el asistente eclesiástico del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, que a su vez es párroco de esta parroquia de San Pedro y director espiritual de esa hermandad, don Juan Antonio Vital, que, bueno, en cierto modo este año no se va a poder hacer ese traslado que se tiene previsto a la Basílica, sino que habrá que hacerlo todo porque la pandemia así lo nos obliga, ¿no? Efectivamente, lo teníamos previsto de hacerlo, como bien he dicho antes, de hacerlo de otra forma, porque lo presidía el Cristo de la Buena Muerte y vamos a hacer un traslado a la Basílica Menor, donde ya todo estaba aprobado por parte de los párrocos y del obispado, pero y también por estatuto, pero la verdad que nos vemos obligados a no poder hacer este traslado a Santa María debido a la situación que nos encontramos, porque tenemos que hacerlo con un aforo limitado.
limitado y no podemos salir a la calle. Entonces, bueno, pues se va a hacer aquí en San Pedro y, como bien digo y he dicho antes, se hará con el aforo limitado que lo requiere la parroquia, y las personas que quieran venir y puedan entrar, entrarán, pero las que no puedan entrar, no van a entrar, porque están los hermanos mayores, el concejo y la hermandad. Y ya digo, como bien repito, que bueno, la que pueda entrar va a entrar, y la que no pueda, pues de verdad que me gustaría que no se enfadara nadie, porque son las medidas sanitarias que tenemos y las tenemos que llevar a cabo. Bueno, y para eso también estaremos aquí a través de Canal Sierra de Cádiz para ofrecerle en directo este Via Crucis, que lo pueden seguir, como muy bien les digo, en directo a través de la televisión. ¿Cómo se va a desarrollar el Via Crucis esta tarde, Marinina? Pues la verdad que, bueno, como te he dicho, José Antonio, pues se va a desarrollar pues con el aforo limitado, y bien, van a estar aquí los medios, van a estar retransmitiéndolo en directo, y yo invitaría a la gente, bueno, pues ahí a todos los feligreses que ellos quieran seguirlo a través de Canal Sierra, pues que lo sigan a partir de las 8 de la tarde. Aquí lo tenemos ya, está todo preparado, todo previsto para que dé comienzo a las 8 de la tarde, y bien digo, con el aforo que tenemos permitido. Es que no podemos hacerlo de otra manera, y para no dejarlo que no se haga el Vía Crucis, bueno, pues hemos optado por hacerlo con las medidas que tenemos. La verdad que, bueno, es el Vía Crucis del Consejo Local de Hermandad y Cofradía, pero este año ya el propio obispado, a través del administrador diocesano, bueno, pues ha dicho que no podemos salir a la calle en Semana Santa con las procesiones, ¿verdad? Efectivamente, desde el obispado pues nos han dicho que a la calle no se puede salir, pero sí que se puede hacer todo lo que está dentro de la iglesia, con los feligreses, y bien digo, con el aforo permitido, pues se pueden hacer los cultos, se puede, bueno, pues después, aunque Semana Santa no vamos a tener, entre comillas, digamos, no se va a salir a la calle los pasos, pero sí que va a haber Semana Santa, porque después en Semana Santa se abrirán las puertas, y todas aquellas personas que puedan y quieran venir a ver sus titulares, y no de la hermandad, sino de todos los que quieran venir, pueden venir a verlo, siempre y cuando cumplan lo que los requisitos, que la verdad que, porque en la puerta habrá personas para tomar temperatura, para que entren adecuadamente, entren con respeto, que yo sé que la gente lo respeta, pero la verdad que tenemos que tener, en estos momentos tenemos que tener mucho cuidado con todo, y yo desde aquí pues le pido a la gente pedir disculpas por todo lo que estamos haciendo, porque la verdad que es que estamos limitados en estos momentos a unas cosas que no nosotros no quisiéramos, pero lo tenemos que llevar a cabo. Además, presidenta, hace pocos días también se presentaba el cartel de la Semana Santa, es decir, que desde el Consejo Local de Hermandad y Cofradía, bueno, también se ha querido sacar este cartel, ¿verdad? Efectivamente, José Antonio, se ha presentado el cartel del Vía Crucis para no dejarlo, como bien decíamos nosotros el otro día entre nosotros, para no dar un carpetazo. Bueno, pues hemos presentado el cartel del Vía Crucis. Solamente ha estado los medios de comunicación, que lo han podido seguir en directo, y la permanente y el asistente eclesiástico, junto con el que ha elaborado el cartel, que fue Antonio Jaén, y la verdad que no ha sido, hombre, no ha sido, para nuestro gusto, no ha sido plato de buen gusto, como se suele decir, ¿no? Pero nos tenemos que atañar a, como bien digo, y vuelvo a repetirlo, seguiré repitiendo, a lo que estamos, en lo que tenemos. Bueno, pues recuerden, la cita será esta tarde a partir de las 8, el Via Crucis que organiza el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, y con la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Presidenta, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a los medios de comunicación, por la difusión que vais a hacer y el trabajo que estáis haciendo hacia nosotros, que siempre estáis dispuestos para nosotros. Pues lo dicho, desde la parroquia de San Pedro, esta misma tarde a las 8, Via Crucis del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Gracias, José Antonio. Voy a quitar aquí el retorno que tengo en plató, porque si no se me va a acoplar aquí. Perfecto. A veces se me va un poquito la cabeza al finalizar las conexiones. Muchas gracias, José Antonio Panal, que haya recuperación del tema de la vista. Y también muchas gracias, María Nieves Sánchez. Será a las 8 de la tarde aquí en directo en Canal Sierra de Cádiz. De momento la prueba salió bien. Ya os decía yo, el mío que teníamos de los muros del interior del templo. Mira, esta entrevista estaba siendo en directo, directo, desde el interior del templo,
y yo no le he visto problemas, con lo cual vamos a ver qué tal nos va en el Vía Crucis. Si se quieren encomendar, pues se encomienden a quien quiera, que nosotros haremos lo posible por llevarlo, pero siempre dependemos de la tecnología, de las coberturas, de la telefonía. No podemos garantizar 100% las cosas porque al final estamos ahí. O sea, hay otras tecnologías mucho más caras a las que no podemos acceder, y entonces tiramos de las que tenemos a la mano. Ustedes algún día le dirán a algún familiar que lo van a llamar por teléfono y resulta que en ese momento no funcionan las líneas. Pues eso nos pasa a nosotros a veces. Esperemos que no nos den fallo, no nos den problemas. Os decía, los datos del COVID han sido bastante buenos y os decía yo, ¿puede haber cambios en perimetrales y demás? Bueno, vamos a analizar, vamos a recordar ahora mismo los 7 municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz donde todavía hay medidas con respecto a cierre perimetrales y cierres no esenciales de comercio. Son: Alcalá del Valle tiene cierre perimetral, Benaocaz tiene cierre perimetral, Bornos tiene cierre perimetral, El Gastor tiene cierre perimetral, Grazalema tiene cierre perimetral y cierre de hostelería y comercio no esenciales. Olvera, cierre perimetral, cierre de hostelería y comercio no esenciales. Puerto Serrano, cierre perimetral y cierre de hostelería y comercios no esenciales. Esos son los 7 municipios donde se aplican medidas. Bien, los datos en ellos, en líneas generales, en algunos mejoran, pero de ser estos datos el jueves, no habría cambios. Nos quedan los datos del martes, del miércoles y del jueves, 3 días. Yo creo que sí va a haber nuevas aperturas este jueves. Es una opinión personal, atendiendo a la evolución que estamos viendo de los datos, pero ojo, a día de hoy no habría cambios. Quiere decir, Alcalá del Valle sigue en su tasa de 713,9 y eso le supondría que sigue con su cierre perimetral. Si los datos de hoy fueran los que se tienen en cuenta, ya decimos, son los del jueves y las medidas normalmente se aplican el sábado, aunque la semana pasada ya se adelantaron al viernes. No sé si esta semana se volverán a adelantar. Vamos a contar con que se aplican desde el viernes, pero el dato a tener en cuenta es el del jueves. Si Alcalá del Valle sigue igual, no recuperaría, no abriría, no terminaría con su cierre perimetral. Benaocaz, lo mismo, se ha quedado en la misma tasa hoy que el pasado viernes, 742,9, que el pasado jueves, perdón, teniendo en cuenta el último dato que se tuvo en cuenta para mantener los cierres, con lo cual se mantendría el cierre. Bornos, ¿qué pasa con Bornos? Muchos ya nos preguntan porque están viendo el entorno de Bornos, Espera, Arcos, Villamartín, todos ya abiertos y Bornos cerrado, ¿no? Bueno, pues Bornos, os cuento, se mantiene el cierre si estos datos llegan así el jueves. Yo creo que Bornos va a ser de los que va a evolucionar, os lo contaré de aquí al jueves y al final va a haber apertura. Pero a día de hoy la tasa es 561,8. Eso sí, importante, una buena bajada. El jueves pasado era 666,3. La tasa hoy es 561,8, por lo que se podría ver esa apertura. Busco aquí el dato de Bornos, si os digo que en concreto de los 40 casos activos que tiene, 6 han sido en esta última semana, 34 en la anterior. Es decir, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal se tienen que dar las cosas para que Bornos de aquel jueves no evolucione hacia la apertura. Vamos a esperar los datos, pero yo me atrevo a adelantar que sí, que habrá apertura, no con los datos actuales, sino con la evolución de aquí al jueves. ¿Quede claro? Bueno, en el Gastor, la tasa es de 866,7 y se mantiene, con lo cual no habría apertura si siguieran los datos así, pero también tiene una evolución que va a ser positiva. Entiendo, en Alcalá del Valle se ve un poco menos esa evolución, pero en el Gastor sí. En Benaocaz creo que también, bueno, en Benaocaz que tiene un caso, es que tiene un caso hoy, o sea que ahí estamos. Bueno, total, vamos a dejar que esto fluya hasta el jueves, a ver qué medidas finalmente hay y qué medidas no hay. Nosotros vamos a darlo a conocer de aquí al jueves, por supuesto. Pero yo os decía al inicio, avanza el tema de las vacunaciones. Vamos a ver los datos globales de la pandemia, que saben que me gusta también repasarlos a diario, dónde estamos a fecha viernes, porque todavía no tenemos los datos oficiales que da el Ministerio a nivel global España, aunque ya conocemos los de Andalucía nosotros a nivel particular. Fíjense, desde que esto comenzó, que ya llevamos para un añito, 3.133.122 personas de manera oficial, hay que decirlo siempre, han pasado por esta enfermedad. 67.101 han fallecido. O sea, no es moco de pavo, hay que tener en cuenta que esto es delicado y sigue. El número de vacunas
Creció bastante la semana pasada, estamos pendientes de las que llegan hoy y que se acumularán, que se darán a conocer en los acumulados del próximo miércoles, pero fíjense, ya el número de vacunas administradas se acerca a ese 3.100.000 de personas infectadas con la enfermedad. 3.622.165 vacunas se han recibido. Se han administrado 2.936.011. Hoy vemos muy claro, muy claro y de manera gráfica lo que siempre os digo, estos datos son a viernes, es decir, toda la gente que se ha vacunado el fin de semana en Arcos, en Villamartín, en Ubrique, en Olvera y en Alcalá del Valle no cuentan en estos datos, contarán en los de mañana y pasado, pero en estos no cuentan. Ahora mismo, según estos datos, todavía las comunidades autónomas tienen 680.000 vacunas por distribuir, ya han distribuido muchas este fin de semana. Y en total la han recibido ya las dos dosis 1.171.026 personas en España. Va subiendo el dato. ¿Esperanzador? ¿No esperanzador? Pues no lo sé. Todavía es poquito, pero va subiendo el dato. De ese 2.936.011 dosis, no es que 2.900.000 ya tienen una dosis, no. Tengan en cuenta que ahí está contabilizado quien tiene dos dosis, pues está ahí como dos. Es decir, tenemos 2.300.000 dosis distribuidas en los que ya han recibido dos dosis y habría unas 600.000 más o menos de los que están esperando una segunda dosis. Es decir, 1.700.000 tienen una o dos dosis en España. Nos acercamos al 4% de vacunación global. Ahora, si se tiene en cuenta a nivel estadístico, de otra forma que hay de tenerla en cuenta, que es que en función del número total de la gente que ha recibido y demás, pues los datos que tenemos es que España, ojo, y para mí esto es casi preocupante a esta altura, porque tenemos los datos aquí oficiales que hemos recibido, de que España es una de las que más vacuna, sobre todo en Europa. Digo preocupante porque, hombre, vamos muy lentitos. Podríamos ir mejor si se hubieran cumplido los compromisos, pero bueno, la realidad es que según el Our World in Data, que se llama la organización, dice que en porcentajes Israel ha alcanzado ya al 82% de su población con vacuna. Emiratos Árabes, el 55%. Aquí se nota la subasta que yo digo que se está haciendo con la vacuna. Por lo menos a ver si estos terminan pronto y los demás podemos obtener algunas vacunas más. Ya es lo único que nos queda, casi. Inglaterra, Gran Bretaña en concreto, pues 25% de su población. Estados Unidos, el 17%. Turquía, un 7,5%. Noruega, un 6,8%. Y Polonia, un 6,7%. A España le dan un 6,2% de vacunación. Por delante de Italia con un 5,6%, de Alemania con un 5,6%, de Francia con un 5,6%. Lo que yo os decía, al final las vacunas a mí me está dando la sensación de que Europa está como está. O sea, Europa no se está dando mucho a valer con el tema de las vacunas. México el 1,4%, en la India un 1,2%, en Indonesia un 0,6%. Inmunizar al mundo va a ser complicado, ¿eh? Inmunizar al mundo va a ser complicado. Esperemos que todo esto avance y que pronto pase la pesadilla, porque necesitamos inmunizar al mundo, no solo a nuestra parte del mundo, pues si no se quedan focos, cepas y demás. Pero bueno, vamos a intentar primero solucionar el tema de casa, que estamos como estamos. Estas imágenes que están viendo son de la vacunación precisamente de Arcos de la Frontera. Todos ellos no cuentan hoy las estadísticas que yo os estoy dando. Contarán a partir de mañana, lógicamente. Pero ahí está avanzando la vacunación. No sé si nos vamos a ir a publicidad, creo que sí. Tenía la última hora de la pandemia por parte del presidente de la Junta de Andalucía, pero la voy a dejar para la vuelta de la publicidad, en la que el propio presidente ya nos anuncia que podría flexibilizarse un poco las medidas a tenor de los datos que estamos viendo, pero lo cuento a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora.